Recibimos en el día de hoy a Yuneiri Gineuri Gineuri Díaz, bienvenida. Gineuri, es así, ¿verdad? Bienvenida. Sí, Gineuri, gracias. Bien. Muchas gracias, Miralba, Roberto, por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Sé que ha sido todo muy rapidito para llegar, pero lo importante es que estamos compartiendo en esta jornada de miércoles algunos de los temas que a la gente le interesa tratar. La muerte de David de los Santos. Exacto. Esa muerte que aparentemente se produjo en el cuartel de la Policía Nacional en Naco, sigue causando controversias y reacciones. Ayer, por ejemplo, hubo una protesta frente a la plaza comercial en donde fue arrestado, además de la proliferación de un video del área de seguridad de esta plaza y los reclamos de justicia de parte de familiares y de amigos. Para finalizar el caso, para analizar este caso desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, nos complace recibir a la ingeniera Gineuri Díaz, analista política y especialista en defensa y seguridad nacional. Es además subsecretaria de la Comisión de Defensa y Seguridad y miembro del Comité Central del PLD. Es miembro también de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Reforma de la Policía Nacional del CES y secretaria general de la Fundación para la Defensa y la Seguridad FUDES. Así que más que calificada para tratar este tema que ha causado tanta indignación y tanta consternación en la población. Bienvenida, Gineuri, nuevamente. Gracias nueva vez, Miralba y Roberto. Ciertamente esta situación ha conmocionado a la República Dominicana, como también hay que destacar el caso de este joven de San José de Ocoa, también el caso que se dio reciente en Santiago. Y todos estos abusos que se han venido dando por parte de la Policía Nacional, pues obviamente nos conmociona a todos porque somos parte de la ciudadanía, no solo viéndolo desde el punto de vista de ser un especialista en el tema. Hay que destacar, cuando ustedes hablan del caso y qué es lo más reciente, de las cámaras de seguridad, de los videos que existen, y que hoy un medio nacional ha informado que Ágora Mall pues decidió, ¿verdad?, que es la plaza, entregar estos videos. No sé, viéndolo desde el ámbito de la perspectiva de la seguridad, cómo le está manejando el Ministerio de Interior y Policía y por su parte la Dirección de la Policía Nacional, porque en lo que se refiere a seguridad pública, ir más allá de lo que es, viéndolo más allá incluso de lo que es la seguridad ciudadana, porque la seguridad ciudadana se refiere a lo que tiene que ver con la convivencia de los individuos entre sí, pero cuando ya se habla de seguridad pública, estableciendo la responsabilidad que debe tener la plaza, obviamente no tienen ellos que darlo a entregar, o sea, decir ellos lo vamos a entregar, sino que ya desde la Dirección de la Policía Nacional y por tanto el Ministerio de Interior y Policía, obviamente debieron haber pedido este video formalmente para hacer esta investigación, no que ellos decidieran entregarlo, sino que la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía cuenta con las facultades legales y por tanto el Ministerio Público, que es quien está llevando a cabo esta investigación para pedir formalmente de manera legal estos videos. Además, déjeme, excúseme que le interrumpa, me llama la atención, yo estoy de acuerdo con usted, o sea, independientemente del ofrecimiento que hace Ágora Mall, por norma, por ley, por rigor, bueno, el Ministerio Público y la Policía, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía en sí misma tienen todo el poder para reclamar ese material. Ahora, lo que me he preguntado, ¿cuán importante es ese material para llegar a una conclusión? Yo sé que todo aporta, pero al final, si hubo golpes, porque los hubo, si hubo un golpe contuso craneal, no ocurrió en Ágora Mall, ocurrió en un destacamento policial de la policía. Si fue el propio David que se autoinfligió el golpe, si fue otros detenidos, si fue la policía, donde hay que recabar información y donde hay que investigar es en el destacamento. ¿Qué aporta el video de Ágora Mall? Que siempre aporta algo, porque si salió caminando desde allí, es que los golpes no se lo dieron allí, dígole yo.
Además, agregar el hecho, Roberto, de que los videos, y lo ha dicho un especialista en redes y comunicación, lo van a ver ustedes en los medios de comunicación el día de hoy, porque ya nosotros también lo habíamos analizado, de que los videos de las cámaras fueron editados. Y están adelantados, tienen una velocidad poco, que no es normal, es correcto. Hay un ingrediente que no se ha dado a conocer, y es el nombre de la persona con la cual él tuvo la discusión, porque entre las versiones que se dice en la investigación es que fueron con empleadas y que fue con una señora, pero estas personas son el ente principal para determinar, disculpen porque me entró una llamada, estas personas son el ente principal para poder hacer una investigación desde el hecho de si estas personas con las cuales él tuvo un incidente fueron quienes pudieron incidir, o sea, tuvieron alguna responsabilidad directa en que los policías pudieran caerle a golpes, porque la realidad es que él no se golpeó él mismo, lo dijo Lina Sip en el estudio, de que fue un homicidio. Entonces, el hecho también de lo que ha sucedido en otras provincias del país, como en Ocoa y como Santiago, yo decía al inicio de esta intervención, es muestra de que tenemos que tomar medidas en lo que se refiere a la Policía Nacional. Y yo, en una intervención que tuve en el día de ayer, decía que entendía que el presidente lo principal que debería de hacer en este momento es destituir al director de la Policía Nacional, y ustedes me dirán, pero ¿y qué cambia eso? No se trata de cambiar directores, pero no podemos olvidar que el director de la policía, este director de la policía actual, desde que inicia, ¿verdad?, en sus funciones, dice que él va a ser macana, y todos sabemos popularmente lo que esto significa, y que fue aplaudido incluso por autoridades del país, donde sabemos que los policías que tienen una conducta ya de por sí abrupta, por la falta de educación, por la falta de profesionalización que tienen muchos de los agentes, tener un director que los respalda, viéndolo desde el punto de vista de que ellos pueden arremeter contra la ciudadanía, porque también el director dijo que él venía para hacer una gestión en contra de los malos y a favor de los buenos, no es un policía, como tampoco el director de la Policía Nacional, un ente, para determinar quién es bueno y quién es malo, porque a simple apariencia no se puede detener una persona por simple apariencia física o porque parezca que es un delincuente. Y debo agregar también que en lo que se refiere a seguridad privada, el joven fue esposado, y en lo que se refiere a la ley, a la seguridad privada, él pudo dentro del establecimiento, ¿verdad?, ser detenido por alguna situación, pero no ser llevado esposado, y de la manera en que él estuvo dentro de la habitación. Si él tenía una conducta un poco agresiva como la tenía, pudo ser detenido en ese momento hasta que llegara la policía, pero la seguridad de la plaza tomó una situación totalmente abrupta también en contra del joven. ¿No está una empresa privada de cualquier índole facultada para esposar a una persona que esté cometiendo flagrante delito? En el momento en el que él fue detenido, ¿verdad?, y lo vemos esposado ahí, no sabemos anteriormente qué pasó. Exacto. Entonces, de estar facultado, recordemos que los únicos que pueden, que están facultados, aún sea una institución de seguridad privada, los únicos que están facultados para someter a la obediencia a la seguridad ciudadana es la Policía Nacional, en cuanto a lo que establece la Constitución y la ley de República Dominicana. Ellos están para salvaguardar el perímetro de la seguridad de lo que tiene que ver con el establecimiento. Muy bien pudieron sacarlo hacia afuera, pero en el momento que ellos los detienen, si no estamos hablando de un robo, podían detenerlo desorden público. Exacto, pero no someterlo como que ellos son la Policía Nacional, porque no lo son. Según la Constitución, la Policía Nacional es el ente para garantizar la seguridad ciudadana, y como tanto, son aquellos los cuales pueden incluso someter a un ciudadano. Ya. Yo coincido con usted, y decía ahorita, que la investigación debe incluir esa parte de Ágora Mall por estas incidencias que en el proceso que pudieron haber ocurrido. Ahora, si es claro que es importante saber con quién discutió, se llame Esperancita Pérez, fulanita de tal, ahora se ha dicho que eran con tres hombres, hay una serie de teorías en función de eso. Ahora, cualquiera que sea, el número que sea, sea hija de fulano o esposa de ciclano, al final ella puede dar una orden, los otros tres pueden haber dicho, quien dio los palos es el responsable del crimen. El que dio los palos fue el responsable del crimen. Entonces, yo digo esto porque también los familiares y amigos de
David de los Santos, han ido a protestar frente a Ágora Mall. Yo la protesta la haría frente al destacamento de la policía de Naco, porque el crimen se cometió allí. Pudo haber pasado lo que fuera allá, le pusieron una esposa allí, no debieron haberse la puesto. La mujer que está con él le llamó al marido, que si es general, si es fulano, y le entraron a eso. El crimen fue en el destacamento de Naco. Ahora, un alto oficial de la policía ayer, Gineuri, dijo que los policías no le habían puesto la mano encima a David de los Santos. Es que el informe del INACIF contradice todo lo que ha dicho la Policía Nacional. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque se supone, según está establecido en los mandamientos de lo que debe ser un agente policial, aunque sea el director de la policía que le diga que haga algo en contra de un ciudadano y que obviamente va en contra de sus derechos humanos, que les confiere obviamente la Constitución, es una falta. Es decir, que si dieron una orden por la señora o por quien haya sido el agredido, obviamente la Policía Nacional, esos agentes, están en falta. Ahora, la realidad es que aunque se sancionen esos agentes, tenemos un problema general de lo que se está viviendo en la Policía Nacional y que los policías como tal ya no se sienten ser quienes deben garantizar la seguridad de los ciudadanos. Garantizar quiere decir proteger a los ciudadanos, y que si un ciudadano está cometiendo una falta, debe de ser sometido. Pero incluso nosotros hemos visto casos también que los policías se van a golpes con los ciudadanos. O sea, no hay un sometimiento, sino una cualquierización de los agentes policiales. Además, debo agregar el hecho de las cámaras y de lo que habló el gobierno en cuanto a las cámaras de seguridad. Si estas cámaras se instalan, el gobierno ha dicho que van a ser instaladas en los nuevos 100 centros que se van a inaugurar. Pero en el informe que rindió la comisión que hizo la evaluación para la reforma de la Policía Nacional y de la cual ustedes hablaban al inicio, que yo estoy participando por el Partido de la Liberación Dominicana, hay 300 centros donde incluso no existe conexión para poder tener una red de tener estas cámaras. No hay red de internet y no hay red para tener, no hay condiciones para tener estas cámaras. Además, agregar que las cámaras, si son vigiladas por los mismos policías, no vamos a llegar a ningún lado, porque los policías no van a denunciar a los policías si son los mismos policías que dicen, y agentes incluso superiores dan declaraciones de que el joven se golpeó, pero el joven no podía golpearse él mismo a llegar al punto de poder tener un suicidio como tal, si fue él mismo, porque los agentes se supone que además dentro del cuartel vigilan a los que están detenidos, y en el momento que se dio la agresión debieron sacarlo y buscar un médico o buscar ayuda si era que el joven estaba sufriendo de esquizofrenia. Entonces, ¿qué digo con esto? La reforma de la policía y el gobierno que se aboca a hacer una reforma de la Policía Nacional y que le está haciendo sobre la base de cosas que ya, aspectos, proyectos que ya existían, que han sido evaluados, que han sido estudiados, que no son novedosos porque estaban establecidos durante la gestión pasada. En lo que se refiere a las cámaras de seguridad, al mismo tiempo los body cams que también le quieren poner a los policías, deberían de ser supervisados por agentes civiles. Es decir, por ejemplo, por un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la sociedad civil y, por ejemplo, un representante de los derechos humanos. Porque esta vigilancia no tiene ningún efecto si vigilan los mismos policías. Porque, como decimos popularmente, se tapan entre ellos. Claro. Esa es la realidad que vivimos en nuestro país.